the people that is not in the classroom, so maybe they are now and they can say present this moment. Okay, so Maria Fernanda Valdivia. Okay, not here. Olmer Zapata. Olmer, okay. Not, well, he's kinetic, but he doesn't say anything. Él está conectado, pero no me dice nada, ni me escribe el chat. Jared. Okay, Jared is not kinetic, so I'm not sure, maybe later. Troy is not here either, and Lucas Flores. Okay, he's not here either. Okay, guys, so we're going to start. We're going to start with the class, and one more time, I'm going to... Okay, Leo, give me a second, and I'm going to explain that. Dame un momentito y te voy a explicar. Okay, ahí está Lucas. Okay, chicos, una vez más voy a insistir en esto. Voy a volver a ver quiénes son las personas que ya han descargado el archivo, quienes no han descargado el archivo. ¿Por qué? Porque sí, voy a insistir muchísimo, muchísimo en esto, porque ya estamos a fin de año y la idea es que ustedes, ustedes tengan los archivos y realicen las tareas. Miren, me voy a ir a su grado, que es segundo de secundaria, sección B, y nos vamos al tercer trimestre. Y el último archivo, bueno, algunos ya me lo habían mandado. Por ejemplo, Leo me dice, teacher, he mandado lo que hemos avanzado hasta este momento. ¿Qué pasa si todavía lo que no hemos hecho, cómo voy a volver a enviarlo? Ok, lo que tienen que hacer, si es que en el sistema, no sé si me deja eliminarlo. Déjenme ver, no sé si me deja eliminar esto. No, me lo tienen que enviar, sino al correo o al WhatsApp. Ya, de esa manera va a ser factible que ustedes me vuelvan a enviar el archivo. Miren, nosotros somos 20 estudiantes en el salón, pero solo 11 personas ya han descargado el archivo. Me alegro muchísimo realmente. Santiago, Sebastián, Saskia, Lucas, Cristian, Luciana, Leo, Corianca, Mariana, Alessandra and Diego, congratulations and thank you so much. Really. Gracias, chicos. Veo que están atentos, que están escuchando y que están, que han sacado el archivo para trabajar. Porque ya les dije que este archivo es tan largo, tiene tantos ejercicios. Sí, es lo que he visto, Leo, que ya lo habías terminado. Pero vamos a ir avanzando poco a poco. Este archivo realmente es largo. Si los que lo han realizado se van a dar cuenta que tiene un montón de ejercicios, ¿ok? Entonces, sí, también tenemos dos links que están ahí. Ustedes van a poder acceder a estos solo haciéndole clic. Clic y ya. Es lo bueno de los links. ¿Qué links son? Pues, de la explicación. En realidad, esta explicación que ella está dando, esta youtuber, es de 8 partes. Nosotros no vamos a ver las 8 partes, vamos a ver pues simplemente la la primera y la segunda parte, porque lo demás de vocabulario y práctica me parece que lo podemos hacer con nuestra ficha. ¿Ya? Entonces voy a abrir nuevamente. Nuestra ficha tiene consta de 5 páginas y la mayoría de las páginas son ejercicios. Todito está repleto de ejercicios. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes queden bien, bien claritos con la gramática y el vocabulario para que podamos pasar de frente con los ejercicios. Solo repasando, haciendo un breve review, hemos visto más vocabulario, ¿no? Mucho más vocabulario de actividades, ¿no? Sports, activities, cómo nosotros podemos expresar que realizamos una actividad o practicamos un deporte. Ya sabemos con go, con play, and con do. Tiene sus reglas dependiendo a eso. Luego, estábamos aquí, justo aquí, en el grammar, ¿no? Bueno, acá dice explore the grammar and the only thing they gave us is...
It's, let me say, it's only exercise examples, ¿ok? Acá solo tenemos ejemplos, no tenemos nada más, pero por eso les he puesto los links para que nosotros podamos entender. Ya hemos entendido más o menos cómo es affirmative, cómo es negative y cómo es question, ¿no? Ya sabemos cómo crear oraciones afirmativas, negativas y preguntas, pero también tenemos yes, no question y también tenemos information questions. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Ok? Primero voy a empezar con los yes, no questions y luego vamos a hacer los information questions. Yo quiero que me den un momentito para que pueda conectar mi otro equipo. Y voy a poner a las personas que están acá. Olmer, Debbie, Corazón, que me has escrito. Perfecto, no hay problema. Si te he visto desde el inicio, no sé por qué. El sistema suele fallar. María Fernanda acaba de entrar. La acabo de ver. Ahora, ¿quién más? A Yaret todavía no he visto, ni a Troy, ni a Lucas, creo que sí. Lucas acaba de entrar, ¿verdad? Sí, ahí está. Perfecto. Muy bien, solo falta Yaret y Troy. Nada más, nadie más, son los únicos que faltan. Entonces vamos a guardar este archivo. Chicos, si por algún motivo, por alguna razón llegan tarde, por el, no sé, porque el internet es malo, el sistema no les ayudaba, lo que les voy a pedir, por favor, es que me escriban para que yo les ponga y actualice este archivo, porque si no me dicen nada y están acá, entonces los voy a tomar como ausentes. Lo importante es que ustedes me avisen, ¿ya? Muy bien, entonces, ahorita voy a conectar mi otra computadora que utilizo a modo de pizarra y voy a explicarles cómo hacemos los yes, no question y cuáles son sus afirmaciones. Para eso, voy a tomar los ejercicios que teníamos en la primera parte. Voy a tomar cualquiera, ¿ya? Cualquiera de ellos. Espérenme. No. Nos están dando publicidad. No vamos a botar esa publicidad que se... Tomemos el primer ejercicio. Ya, tomemos el primer ejercicio. De este... Ya, nos vamos a pasar todo. Y vámonos a los ejemplos, ¿ok? A los ejemplos. Vamos a repasar un poquito y luego voy a tomar la pregunta para enseñarles cómo respondemos a esta pregunta. Para eso voy a cambiar esto. Voy a cambiar para que se pueda ver el video, ¿ok? Así el video va a estar un poco más claro y el audio también. A ver, vamos a recordar cómo hacemos las afirmaciones, negaciones y preguntas. Solo de un ejercicio, no vamos a hacer todos los ejercicios como la anterior clase, solo este. Let's start with affirmative sentences. Empecemos con las oraciones afirmativas. She is going to wrap her Christmas presents. Ella va a envolver sus regalos de Navidad. She is going to wrap her Christmas presents. She is. Aquí vamos a unir estas dos palabras. Vamos a hacer una contracción. She's. She's going to. Y también puedes unir estas otras dos palabras usando la contracción informal gonna. She's gonna wrap her Christmas presents. She's gonna wrap her Christmas presents. Negative sentence, oración negativa. Para hacer una oración negativa, únicamente agregas la palabra not. She is not going to. También puedes hacer una contracción. Isn't. She isn't going to. O si no, unir estas otras dos palabras. She's. She's not going to. She's not going to wrap her Christmas presents. Question. Sigamos con la pregunta. Para hacer la pregunta, is tiene que ir al inicio de la oración. Is she going to wrap her Christmas presents? Let's review. Repasemos. She's going to. She's not going to. She isn't going to. Is she going to? Affirmative. Vamos a parar acá, me ha ganado un poquito el video, pero nos vamos a quedar acá, chicos, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta esta que nos está planteando acá. Is she going to
Wrap her Christmas presents. Esa es la pregunta, si es que no estoy equivocada. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ya. Siempre este eco, ya. Muy bien. Entonces, voy a compartir, pero vamos a salir de aquí. No, también de aquí y voy a copiar esa oración acá. También voy a copiar la oración que tenemos en la ficha para que vean cómo funciona en los diferentes, con diferentes sujetos. Y ahora sí, listo. Muy bien, chicos, entonces voy a abrir la pizarra. Whiteboard. Muy bien. Okay. Okay, good. I'm going to write the sentence right here and I'm going to go straight with the question. Okay, voy a ir de frente con la pregunta. Ya no la afirmación ni la negación. Eso ya me parece que ustedes saben perfectamente, ¿no? Entonces vamos a irnos de frente con lo que es afirmación y lo que es, digo, lo que es negas, lo que es pregunta. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos ahí en el video es, voy a tomar el color que utilizamos para preguntas, que es el green. Eso. Is she going to wrap her? Lo voy a hacer cortito. Christmas presents. Muy bien. That's the question. Is she going to wrap her Christmas presents? Okay. In this question, if you notice it, si ustedes se dan cuenta, ¿con qué estamos iniciando? Y lo voy a resaltar. Ya les he dicho que toda oración que es para el futuro todavía no es Christmas. No es Christmas, todavía no es Navidad, pero estamos hablando de un plan en el futuro. Cuando es en el futuro, necesitamos un verbo de cuatro partes. La primera parte, ya conocemos, es el verbo to be. Luego tenemos el verbo go, pero con ing. Luego to, que es el puente que nos ayuda a conectar con un nuevo verbo, y wrap. Tenemos cuatro verbos en esta oración. Como verbo principal, pues sería wrap, y el be going to es lo que nos está ayudando a hacer la expresión de tiempo futuro, ¿no? Pero como el verbo be es un auxiliar en este tiempo, se tiene que ir adelante a hacer la pregunta. Is she going to wrap her Christmas present? Y en este caso tenemos dos tipos de respuestas, ¿no? En este caso vamos a tener una respuesta afirmativa y también vamos a tener una respuesta negativa. Si la respuesta es afirmativa, pues simplemente decimos yes, y si la respuesta es negativa, no. En español está claro, si nosotros decimos sí, no, listo, se acabó. ¿Vas a envolver los regalos de Navidad? Y tú dices sí o dices no, y listo, se acabó, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa en inglés? En inglés estas respuestas se les conoce como short answers y tienen que ir complementadas. Simplemente no es yes, simplemente no es no, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta quién es el sujeto de la oración. En este caso, el sujeto de la oración es she. Entonces, ya sea afirmativo o ya sea negativo, el sujeto siempre va a ser she. Y luego tenemos que ver quién es el auxiliar. Is, yes, she is. Teacher, ponemos yes, she is going to. No. Simplemente, yes, she is. ¿Qué pasa si es negativo? Yes, she is, pero como es negativo, tenemos que hacer la negación. She isn't. Y teacher, ¿es necesario poner going to? No. Simplemente es, yes, she is, no, she isn't. That's it. Eso es, chicos.
Ahora, si ustedes revisan su ficha y ven el ejercicio que nos está poniendo, es un ejercicio que juega entre el primero y la segunda persona, ¿no? Ahí lo tenemos. Are you going to try hobby horsing? ¿No? Que va a intentar pues montar caballos, ¿no? Tú vas a intentar montar caballos. Are you going to try hobby horsing? Y bueno, a esto le puedes dar una respuesta positiva o una respuesta negativa. Si la respuesta es positiva, yes. Si la respuesta es negativa, no. Aquí acá murió el payaso, no. Acá continúa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver quién es el sujeto, you. Pero acá no puedo poner you. Si yo te pregunto, are you going to try hobby horsing? Te estoy preguntando a ti. Si yo te pregunto a ti, ¿tú cómo respondes? Como yo. ¿Sí o no? Si yo te digo, are you going to try hobby horsing? Te estoy preguntando a ti. Tú vas a decir, yes, yo sí lo voy a hacer o no, no lo voy a hacer. Pero tú respondes como primera persona. Entonces, este you se convierte en I. Y lo mismo para el negativo. Yes, I. ¿Quién es el auxiliar para I? Ya no puedo utilizar are. Ya no puede ser are. Entonces, yes, I am. O am not. Ya sabemos que esta es la única contracción que existe entre, si existe el am not, ¿no? El am solo se puede unir al I am not. Y no existe una contracción entre am y not. Entonces, esa es la única forma en la que nosotros podemos hacer el contraction. Teacher, acá puedo poner yes, she's así. ¿Es posible? No. Ya les vuelvo a recordar, cuando una respuesta corta es afirmativa, no puede ir en un contraction. Tiene que ser yes, she is. Yes, you are. No, he is. Bueno, si es afirmativo, si es afirmativo, no puede existir un contraction. Lo mismo acá. Teacher, ¿no puede ser yes, am? No, no puede ser. Tiene que ser yes, I am, separado. Cuando tenemos una respuesta corta que tenga al verbo to be como auxiliar, siempre tiene que ir separado en la respuesta corta afirmativa. En la respuesta negativa sí podemos hacer contraction, como lo estamos viendo acá. Este es un contraction. Y acá también, miren, estamos haciendo un contraction. Solo se aplica en la respuesta afirmativa. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es todo. Es absolutamente todo lo que les tengo que explicar en respuestas cortas, ¿no? Que se le dice short answers. ¿Ya? Si ustedes quieren tomar nota en la parte de abajo, les he dejado un espacio, un cuadradito, para que ustedes puedan copiar esto. Les voy a dar un minutito, ya 9 y 5 vamos a comenzar, pero yo quiero que vean esto y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisen. Todo lo que tienen que saber está aquí. No se pone yes, she's going to. El going to ya no es auxiliar, entonces no es necesario. Y cuando la respuesta es positiva, no podemos hacer un contraction. Tenemos que poner yes, she is. No, yes, she's. No. Eso no existe. Yes, I am. Separado. No, yes, am. No. Pero en las oraciones, en las respuestas negativas, sí podemos hacer contractions. Por ejemplo, puedo decir en vez de no, she isn't, puedo decir no, she's not. Es posible. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, algo que no está claro o está claro, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Aparte, se parece mucho al present continuous. Y eso ya lo estamos repitiendo, entonces. Así que yo creo que está claro. Ya saben, en el momento de hacer el examen,
tienen que estar bien claros con esto, ¿ya? Recuerden que ya, miren, ya es medio mes. El viernes, chicos, ya es 14, medio mes. Entonces, nos va a quedar solo un mes porque ya sabemos que diciembre no es completo. Diciembre es solo hasta mitad de mes, hasta el 22. Entonces, lo importante es que ustedes le echen ganas a esta última parte del año, ¿ya? Listo, ya terminamos de copiar. Entonces, voy a salir de acá, me voy a regresar para la otra computadora. Espérenme, que me voy a buscar dónde estoy. Aquí estoy. No, aquí estoy. Ahí, ahí. Me voy a pasar, Make Presenter. I'm passing the privilege. Ok, muy bien, chicos. Entonces ya puedo compartir acá. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, esas notas, obviamente, siempre les dejo un pequeño espacio acá para que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con information questions, que no es diferente, no es tan diferente a los yes, no questions. Así que lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero no va a ser tan detallado porque en realidad es casi lo mismo, ¿no? Solo que adelante le aumentamos un WH word, que es como what, where, when, how many, how much, who, etcétera, etcétera, etcétera. But now, let's practice. Vamos a practicar y les voy a dar un tiempo para hacer esto. En esta práctica tenemos oraciones afirmativas y oraciones negativas, mezcladas. Entonces, puede que haya por ahí que se puedan equivocar. Pero, por ejemplo, en el número 2 ya sabemos que va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos un not. Acá en el número 5 va a ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos un isn't. El número 6 igual, tenemos un aren't. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta. Miren, ¿qué dice? Put the words in the correct order to make the sentences. Ok, ponemos las palabras en el orden correcto para hacer oraciones. Oraciones con sentido. ¿Cómo debemos formar las oraciones? Sujeto, verbo, complemento. ¿Quién es el sujeto en este caso? You. El verbo va a estar compuesto de cuatro partes. Eso ya lo sabemos. You. ¿No es cierto? Ahí está escribiendo. Ya, sujeto, verbo, complemento. El verbo en este caso va a ser be going to. Entonces tenemos you utiliza are going to. That's it. You are going to. Ahora, falta la cuarta parte del verbo. Tenemos one, two, three. Tenemos be going to. Tres partes. ¿Cuál es el verbo? Sailing, no teacher. ¿Por qué? Porque este verbo no es verbo, es una actividad. Tiene ing, no es verbo. ¿Quién es el verbo? Go. ¿Por qué? Porque está en la forma base. Ya hemos dicho que ese to es puente. O sea, hace que el verbo que va a venir sea en la forma básica. Ahí está. You are going to go. Y obviamente, ¿de qué actividad estamos hablando? De sailing, que es navegar o no navegar en un barco. You are going to go. Listo. Le ponemos nuestro punto para terminar la oración. You are going to go sailing. Vas a ir a navegar. O tú, claro, ese sería en el futuro, ¿no? Es un plan que tienes para el futuro. Muy bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer. Miren, voy a hacer con ustedes el número 2, que es una oración negativa, y la demás ustedes la hacen. Es más, van a hacer la 1 y la 2. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de la 2 para que ustedes hagan. Les voy a dar 5 minutos para esto. Miren, en este caso ya les he dicho, toda oración es sujeto, verbo, complemento. ¿Quién es el sujeto en este caso? I, que ya está unido con el verbo to be, ¿no? I am. Como es una oración negativa, hay que incluir la palabra not. I am not going to. ¿Cuál es el verbo que vamos a utilizar? Climbing. No, climbing es la acción de escalar, es la actividad, no es un verbo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a poner el verbo que es go. You are not going to go climbing. Listo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ok, with the exercise 3, 4, 5, and 6. Now we are going to go with the exercise number 2. Complete the sentences with the words in brackets. And the correct form will be going to, ¿no? Voy a hacer esto un poco más grande. Vamos a hacerlo un 160% más grande para tener espacio. Eso. Okay, look at this. We have done, play, basketball. Obviamente tenemos que utilizar play. ¿Por qué? Porque basketball es un deporte competitivo y utiliza pelota, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero lo que estamos viendo es que mañana Dan va a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, el sujeto es Dan. Ya sabemos que es sujeto, verbo, complemento. El complemento ya está. Basketball tomorrow. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner el sujeto y el verbo. El verbo está compuesto de 4 partes. Dan is going to. ¿Cuál es la última parte? El verbo. Dan is going to play basketball tomorrow. That's what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer con los demás ejercicios. Voy a poner acá un timer. Voy a poner un timer, chicos. Timer top. Where is it? Right there. With 5 minutes. Con 5 minutos. Y de ahí voy a escoger. Creo que en este caso sí voy a utilizar la ruleta para escoger a cualquiera aleatoriamente. ¿Ok? So you have 5 minutes to complete. To complete the exercise number 1 and exercise number 2. In the exercise number 1, we have affirmative and negative statements. But in the exercise 2, we only have affirmative statements. Look, well, number 5 is negative. Okay, so be careful with that. But the rest is affirmative. So, questions, no yet. Preguntas, todavía no. Well, in this case, we have questions. If you cannot do that, si no pueden hacer esto, ya sea el ejercicio 3 y 6, leave it, déjenlo. Pero si pueden hacerlo, háganlo, ¿ok? But in this case, if we are talking about questions, si estamos hablando de preguntas, es just no questions. Todavía information questions no van a entrar, ¿ya? Entonces, start. If you have any question, si tienen alguna pregunta, let me know in the chat. Háganmelo saber en el chat que voy a estar leyendo y les voy a estar ayudando. So please, you start now.
Okay, guys, hurry up. We have only 30 seconds left. Okay, very good. The time is over. Yeah, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, we have 9 exercises, and I think we have enough time to use the wheel. The wheel of names. And I'm going to copy all your names right there. Okay, let me move this a little bit here. Yeah, I think it's there. Very good. Okay, I'm going to copy the names, and I really hope you listen and you answer the questions, okay? Okay, I'm going to start in the order. Nicole, Christian, Cecia, Rose is not here, Luciana, Gustavo, Leo, Kurianka, Mariana. I'm not sure, Mariana, it's your internet, okay? Mariana, tu internet está bien, te he visto salir y entrar mucho. O de repente ya no has vuelto a entrar. Porque... Sí, pero creo que está bien. Ok, perfecto. Dan, María Fernanda. Alessandra. Diego. Olmer. Jared. Well, I think Jared is not here. Troy either. Lucas. Okay, guys. Very good. So, I know. Así, teacher, yo siempre aparezco al inicio porque mi apellido empieza con A. Entonces, bueno, no es que porque estés al inicio tú tienes más posibilidades. Todos tienen las mismas posibilidades de salir o no. But I'm going to shuffle the names. With the shuffle, es que se mezcla todo. Entonces, ahí ya no va a pasar nada. Entonces, for the next exercise, for exercise number 3, play, dare, to, going, basketball, we are going to choose someone. And for he, going, to swimming, go, is... Other one, 2 people, 2 personas. Ya chicos, 2 personas para esto. Entonces, number 3, Lucas, por favor, get ready. Prepárate para el ejercicio número 3 and for exercise number 4. Eduardo, okay, so Lucas, you can write it on the chat, you puedes escribirlo en el chat o puedes activar tu micrófono y darme la respuesta, igualito para Eduardo, you do exercise 3, haces el ejercicio 3, Eduardo, exercise 4, okay, so, please, Lucas, help me with the exercise. Muy bien, they're going to. They going to. Play basketball. Play
basketball. Very good. Easy. Yeah, they are going to play basketball. That's it. This is an affirmative statement. Una oración afirmativa. Super simple. But in this case, for Eduardo, it's going to be a little bit more complicated because we have a question. Look, here we have the question mark. So we have to make these sentences, but this sentence must be a question. So, Eduardo, are you there? Eduardo, can you listen to me? I don't know. Eduardo, ¿me escuchas? Eduardo, no me contesta. Oh, he's answering and I'm not, I really don't know. Okay, let me, okay. Profe. No, no quería prender mi micro, creo. Era, estaba medio raro. Ah, okay. Yeah. Perfect, Eduardo. I can listen to you. He? Uh-huh. Okay, remember, we are going to move the auxiliar of this time. Vamos a mover este auxiliar al inicio. Is he? Yo sé que debería ser he is, pero como es pregunta, vamos a mover el is adelante. Is he? ¿Y luego qué viene? Going. Very good. Yes. Going to. Claro. Is he going to? Ahora. Swimming no puede ser porque swimming es natación. No es una acción. Go. Es una. Ajá. Very good. Go. Y swimming, ¿no? Swimming. Así de sencillo, chicos. Cerramos la pregunta. Is he going to go swimming? ¿Va a ir a nadar? Is he going to go swimming? ¿Él va a ir a nadar? Perfect. That's it. It's not complicated. Very easy. Okay, now, for exercise number 5, that it's a negative sentence. And for exercise number 6, that it's also a negative statement, we are going to choose 2 people. Okay? So, let's see. Sebastián, please, Sebastián, for exercise number 6, if I'm not wrong. No, exercise 5. Okay, Sebastián, get ready for exercise 5. And the next one, it's going to be for, okay, if it's not Nicole, it's going to be Saskia, but I think it's Nicole. Sebastián and Nicole. Okay. Sebastián, are you there, please? Can you listen to me and can you give me an answer? Ya, la respuesta se lo envió por WhatsApp, o mejor dicho, por este medio para que lo vea. On per chat. Okay. Please send that to me. Perfect. And the last. Okay, I will wait. And the next one is Nicole, right? Nicole, are you there? Nicole, ¿estás ahí? Hello, Nicole. I cannot see her. Ya no la puedo ver. Creo que no está, ¿verdad? A ver, vamos a ver. De repente yo he escrito, pero no está. No está en clases. Ok. Entonces voy a escoger a alguien más mientras Sebastián va escribiendo la pregunta. Ok, very good. Olmer. Help me with the last exercise. Ayúdame con el ejercicio número 6 mientras vamos haciendo el ejercicio number 5. Okay. Okay. Hobby horsing es montar caballo, ¿no? Entonces, si se estaban preguntando, chicos, ¿qué es hobby horsing? Eso es. Okay. Y en inglés americano se dice horseback riding. Okay. Bueno, en inglés británico es diferente. She isn't, muy bien, she isn't going to try. Ella no va a intentar montar caballo. Maybe she's afraid of the horse. Tal vez puede que tenga miedo del caballo. Entonces, she isn't going to try hobby. Perfect, Sebastián. It was perfect. Muy bien. Very good. Olmer,
I don't know. Omer has problems with the audio over the microphone. I'm not really sure about that. Omer tiene problemas con el audio y con el micrófono, me parece. No sé. Omer, can you hear me? Ah, very good. They aren't going to do yoga. That's perfect. Muy bien. Muy bien. They aren't going to do yoga. Ellos no van a hacer yoga, ¿no? Maybe they think that it's boring. Tal vez pueden pensar que es aburrido. Entonces, no lo van a hacer. Very good. Perfect. Now, let's make the next exercises, and I think we can finish right here. Creo que con estos ejercicios ya podemos terminar y les voy a dejar estos ejercicios. No sé si dejarles de tarea. Creo que sí, se los voy a dejar de tarea, ¿ya? Pero primero les voy a explicar eso. Muy bien. Ahora, let's complete these exercises from 2 to 6. I'm going to make exercise 2 also. Okay? Look, we talked to the teacher this afternoon. Todavía no han hablado con el profesor. Ellos planean hablar con el profesor en la tarde. To the teacher this afternoon. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? We are going to. ¿Qué es lo que quieren hacer? Hablar con el profesor. We are going to talk to the teacher this afternoon. ¿Se dan cuenta? We're going to talk to the teacher this afternoon. Así de sencillo. Muy bien. Vamos a escoger 2 people for exercise 3 and exercise 4. Okay, Cecia, please get ready for exercise 3. And for exercise 4, y por el ejercicio número 4, ¿no? Alexandra, okay, 2 girls, 2 chicas. Yeah? Cecia, please, number 3, and Alexandra, number 4. I don't know where I close this. Okay, Cecia, can you hear me? Alexandra, can you hear me? Cecia, Alexandra, ¿están ahí? Sí, Alexandra está, perfecto. Sí, Alexandra siempre participa. Chicas, help me please, girls. Ayúdenme, chicas. Let's make this fast. Hay que hacerlo rapidito para que podamos ver un video, ¿ya? Let's make this fast. Okay. Cecia, are you there? Cecia, can you hear me? Ahí está Cecia, no sé. Escríbamelo, chicas, si no es por el micrófono, por el chat, para que sea también faster, más rápido. Okay, Alexandra, you are going to go. Perfect. Rollerblading, ¿no? You're going to go rollerblading tomorrow. Vas a ir a patinar en patines mañana. But in this case, to the cinema at the weekend. El fin de semana todavía no ha llegado. Esto es algo que estamos planeando para el fin de semana. Obviamente no podemos ir al cine ahora. Antes sí se podía, pero ¿cómo sería? Very good, Cecia. Como ese de acá es una pregunta, tenemos que mover el are al inicio. Are you going to go to the cinema at the weekend? Perfect. Muy bien, chicas. Excelente. Excellent. So far, very good. Hasta ahorita, muy bien. 2 more. 2 más y los demás pueden respirar porque son los 2 últimos ejercicios que vamos a hacer. Okay, we have Diego for exercise number 5. And Luciana for exercise number 6. Okay. Diego, Luciana, can you hear me? Diego, are you there? Luciana, are you there? Diego, Luciana, ¿están ahí, verdad? Perfect. Diego, ya vi. Ya desactivaste tu micro. Muy bien. Diego, ¿ya lo tienes? A ver, díctame. ¿O todavía no? Te doy tiempo. No. We are... Okay. We aren't. Very good. It is negative. So we aren't. Going to. Very good. Going to skin. Y el último. Very good. We aren't going to go skiing in the winter. Perfect. Good job, Diego.
We aren't going to go skiing in the winter. No vamos a ir a esquiar en el invierno. That's it. And finally, Luciana, right? Luciana, ¿está ahí? Luciana, ahí estás, perfect. Jared está y no me dice, ¿ves? Ay, Jared, Yeah, Luciana, tell me, please. Look at this, this is a question. Esta es una pregunta. Are your parents going to Are your parents going to phone? ¿Qué es phone, chicos? Phone es llamar. Miren, en español llamar, nosotros lo decimos a llamar por teléfono, a llamar cuando tú gritas a alguien. Pero en inglés esto se divide en dos palabras. Call es cuando tú llamas a alguien gritando, ¿no? Llamando por el nombre. Y phone es cuando tú llamas a alguien por teléfono. Are your parents going to phone you later? ¿Tus padres te van a llamar después o más tarde? Perfect. Perfect, perfect, perfect. That's it, guys. Eso es todo. Miren que en estos dos ejercicios hemos hecho affirmative, negative, and questions. Solo en estos tres ejercicios hemos hecho afirmaciones, negaciones y preguntas. Todavía no hemos hecho short answers porque se los acabo de explicar. Entonces, todavía no. Pero este ejercicio number three va a ser, su tarea. ¿Dónde lo van a hacer? En este cuadro de acá. Miren. What are these people going to do? Write six sentences. Solo tenemos que escribir seis oraciones de lo que van a hacer estas personas. Miren, por ejemplo, sabemos qué es lo que va a hacer Josh. Josh va a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque ahí está la pelota. Pero voy a tomar como ejemplo ahora a Harry and Dave. ¿Por qué? Porque los dos van a hacer la misma actividad. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenis, ¿no es cierto? Tenis es un deporte que utiliza pelota. Entonces, ¿qué verbo tengo que utilizar? Tengo que utilizar play. Entonces, ¿cómo sería esta oración? Harry and Dave, ¿cierto? Primero el sujeto. Ahora el verbo. Como son dos, tengo que utilizar are going to. Ahora, ¿qué verbo tengo que utilizar? Play, go or do. ¿Cómo es tenis? Entonces, tengo que utilizar play. Harry and Dave are going to play tennis. Listo. Ya está. ¿Por qué teacher está juntando a los dos? Porque los dos tienen esa actividad. Por ejemplo, acá Pete tiene una actividad diferente a Emma. Hera tiene una actividad diferente a Jenny y Megan. Jenny y Megan van a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que hacer una oración con ambas. ¿Cómo sería la oración de Josh? Miren, voy a hacer un poquito más arriba la oración de Josh. Josh, que es el sujeto. En este caso, tenemos que poner is. ¿Por qué? Porque solo uno. He. Josh is going to what? What he's going to do. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a jugar fútbol, ¿no? Josh is going to play fútbol, o si quieren, le pueden llamar soccer. Cualquiera de los dos es correcto. Josh is going to play football or soccer. That's it. Y eso es lo que tienen que hacer con Pete, Emma, Kara, Jenny and Megan. ¿Ok? Only six sentences. Solo seis oraciones y esto va a ser la tarea que van a tener para la siguiente clase. Eso es todo, chicos. Como diría, eso es todo, amigos. Como diría el cerdito Porky. Hemos terminado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que de repente por ahí no lo han entendido o está claro, chicos? ¿Claro? ¿Está difícil? ¿Fácil? ¿Qué piensan? ¿Difficult? ¿Easy? ¿Complicated? ¿Not complicated? Ok. So, in this case, en este caso, chicos, solo tienen que hacer eso y la siguiente clase vamos a seguir con más ejercicio. In this case, we have a summer camp and we are going to do what Tara and Fraser are going to do in this summer camp, okay? And we have more and more exercises and I think we will have
I don't know if we're going to have the time for this, but anyways, I will try to finish, okay? Because we have one last page with more exercises and yeah. Okay, no questions, right? No hay preguntas, chicos, ¿no? No questions, isn't it? ¿O hay más preguntas? No hay. Okay, very good. Entonces, chicos, aquí vamos a terminar.